Van, este trayecto ha sido bastante, bastante fuerte y al mismo tiempo, como lo he dicho varias veces, si es que yo regresara atrás el tiempo y volviese al día uno de este programa, lo volvería a repetir todo con él. Y incluso de la misma manera. Creo que todo pasa para educarte y enseñarte y formarte en la persona en la que siempre te has querido convertir, porque todos tenemos un anhelo de quién queremos ser desde niños. Y de alguna manera, sí, he estado súper emotiva esta semana justamente porque todo está llegando a su fin y desde el día uno ha sido Andrés. Esa es la realidad. Desde el día uno, desde que nos mostraron a los chicos en la pantalla, desde que nos dijeron estos son los hombres, el poder del amor, ha sido Andrés. Incluso... Dijiste amor a primera vista. Bueno, fue a primera vista, dices. Sí, o sea, habían 9 chicos muy apuestos. Pero cuando la cámara lo señaló a él, dije, uy, Dios, tráiganlo para acá. Entonces, de alguna manera, sí, sí fue a primera vista. Pero creo que justamente eso es parte del trayecto. El enamoramiento tiene varias etapas. Creo que cuando superas la tercera etapa es donde sabes que realmente las cosas van a funcionar. No sé en qué etapa estoy, pero sé que estoy tranquila, que estoy feliz y que de alguna manera, si no esté conmigo, verlo desde lejos y verlo bien es lo que quiero. ¿Andrés? Qué historia más loca. Y me alegra mucho haberla compartido a tu lado, junto con toda esta experiencia. Pienso que si no te haya encontrado aquí, no le haya dado una oportunidad a nadie más. Lo mejor que pude encontrar en Turquía. Tú también. Me atrevo a decir de que hasta el momento es lo mejor que he podido encontrar en mi vida. Más duro que no se... Hablaban de momento en la semana de emprender una relación fuera de estas paredes. Sí, eso está por verse. O sea, tenemos que verlo y con el debido respeto que se merecen todas las personas que están televisando, que están viendo y también mis compañeros y también para el poder del amor, creo que eso va a pasar a mi vida privada y no tengo ganas de comentar nada, absolutamente nada de eso. Yo le dije a Andrés esta semana, Vane, que le dije algo que tal vez le puedo haber chocado, pero es lo que yo siento. De alguna manera el programa sí me... fue algo nuevo porque yo jamás me he expuesto ni a mí ni mis relaciones personales en televisión. Mi mamá obviamente es una persona pública, entonces eso era inevitable, porque mi mamá tiene 25 años casi trabajando en el medio ecuatoriano. Pero en general siempre le tenía un poco de rechazo a todos los medios, justamente porque las cosas bonitas la gente las daña. Y esta semana le dije a Andrés que nuestra historia se acaba acá. Y más allá de hablar de nuestra historia per se, él y yo, hablo de nuestra historia para con la gente y con el resto. Yo siempre lo he dicho, yo no vivo para el público. Yo como artista, como actriz, desde que trabajo en esto, obviamente el público es parte de mi camino, porque lo que yo hago es el descanso de ellos. Es la manera en la que yo tengo una catarsis y la manera en la que ellos, de alguna manera, salen de su rutina para disfrutar. Pero yo al público no le debo mi vida, jamás. Ni le debo mi ser, ni le debo mis decisiones. Entonces ven esperanza, ven luz al final del túnel. La con esta pareja. Puede ser una jaula. La esperanza es lo contrario al miedo, Anne. La esperanza es lo último que se pierde. Es lo último que se pierde, sí. ¿Hay disposición? Disculpe. ¿Tienen disposición? Es mejor entregarlo a manos de Dios. ¿Tú dices que sí, Miguel? ¿Dios? ¿Tú crees que sí? ¿Hay que? Claro que Mare, definitivamente hay. Ahí tú que estás hablando por mí, disculpones. ¡Mare! Disculpones, no estoy hablando por mí. Lo has dicho siempre. Yo nunca he negado que siento por él. Yo nunca he negado esto. Yo nunca he negado. O sea, te estoy repitiendo tus palabras. El que de momento ha dicho que no, aléjate, no soy tu amigo. Y ahora somos tus amigos. Es el rey del drama. ¿Qué es Andrés? El rey del drama. Lo bueno es que admite que soy más dramático que ella. Sí, de hecho sí. ¿Y si lo es? Todavía tengo... Si vieras el último mensaje que me mandó. ¡Tráelo! Fue que duro. Traigan el celular.
No, sí, yo... Yo quiero... Quiero darte las gracias por toda esta experiencia. Gracias a ti. Pero dígalo más durante que yo te escucho. Gracias por todo. Gracias por todo. Ya quiten este tito. Beso. 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 Ay, está como rojito. Yo lo veo como rojito.